Rocío Salcedo de Ballesteros, llanera ella. Ella, pues, su profesión es contadora y en estos días ya se pensiona. Y de esta universidad. Ella es contralto, toca el bajo, pero también fue en un tiempo la reina de Villavicencio. Allá en la esquina tenemos a Gloria Barreto. Ella estudió no solamente en la universidad, sino que también estudió en el bachillerato que queda ahí. El bachillerato, la universidad, terminó administración e idiomas, ¿no? Ah, sí, y luego estudió comunicación. Y después estudió comunicación social allá en la UNAD. Ella es soprano, es percusionista y es santandereana. Una adquisición que tenemos apenas desde enero. Jovencita ella y es chévere. Se llama ella Esperanza Rincón, licenciada en pedagogía musical, saxofonista, bogotana, ¿verdad? Acá tenemos la bacterióloga Vilma Martínez, es egresada de la universidad. También se va, o ya, creo que ya se pensionó, ¿no? Aún no, todavía no. Bien. Ella es soprano y es boyacense. Aquí a mi lado, un hombre que no obedece. El profesor, el ingeniero Álvaro Molano Vargas, de la Universidad Nacional. Es percusionista y es bogotano. Luis Alfonso Roa Vanegas, químico de la Universidad Nacional. Hizo estudios musicales, maneja muy bien las cuerdas. Su voz también, cuando le gusta cantar, hace de bajo. Y es compositor bogotano. El llanero Arecio Manjarres. Él es licenciado en biología y química. También ya ha escrito libros relacionados con la biología. Inventó un instrumento que se llama la pentola. Y pues lógicamente, como la pentola sirve más para llevar toda la melodía, el punteo, y hoy lo necesitábamos como cuatrista, también se está comportando como cuatrista, no como cuatrero. Su voz es de tenor, es también compositor, coplero y, lógicamente, de nuestro llano colombiano. El amigo Juan Franco Pérez. Yo siempre me equivoco aquí, no sé si será licenciado en filosofía y letras. ¿Sí será? ¿Cómo está el cocho de guerra? Toca el piano, toca las cuerdas, también tiene una voz de tenor y es de Cundinamarca, de Gachetá. Este servidor de ustedes, que es licenciado en biología y química de Barranquilla querida, le jala la voz y le jala algo a la percusión. Pero, bueno, con el perdón suyo, maestro, y aparte de las 5 más que nos van a, vamos a terminar con copla, ¿cierto? Bueno, él sí está preparado. Bien, aquí también tenemos a una integrante de nuestro grupo, pero que ella lleva 16 años, la conservamos. Conservamos la música. Cuando la gente quiera tener la música que no tiene ni las disqueras, que no tiene Fuentes, que no tiene Tropical, que no tiene Sonoluz, que no tiene ninguna, la tenemos nosotros. La tenemos nosotros. Cuando quieran alguna historia de la música de Colombia, la tenemos los de Azodiscol. Eso no lo tiene nadie. ¿Qué día? Un amigo, por cierto, José me mandó ese comunicado. Un señor fue hasta
hasta Fuentes a buscar lo que él quería. Allá no tienen nada. Luego José le dijo, no, eso lo tengo yo, ustedes no lo tienen. Y ellos no saben ni qué tienen.
para llevarnos un recuerdo con orgullo nacional. Y ya que miro a Hernando, que le gusta pues florear el 4 de la llanura, lo quiero felicitar, un complero como yo de la sabana oriental. Me gusta improvisar el verdadero.